Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, esta vez os traigo otro nuevo vídeo que es sobre los regalitos que me mandó Eriquita José por el sorteo, bueno, por el concurso que gané de Yo Soy Lady Gaga que hizo ella en su canal, ¿vale? Entonces, bueno, primero que todo quería agradecerles a ella y a su madre todos los regalos que me han enviado, que la verdad es que, bueno, como tengo el móvil estropeado, yo lo grabé con mi móvil, sin esperé para poder abrir los regalos, para poder abrirlo con todos vosotras y enseñaros todo lo que me había mandado. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, pues ya como sabéis, pues el móvil se ha estropeado y no enfocaba bien y las imágenes eran súper pequeñas. ¿Qué es lo que pasa? Que me dio muchísima rabia, pero bueno, yo quería hacerlo todo bonito porque es que fue el regalo, me ha encantado porque es súper detallista en cada regalito. Cada regalito venía envuelto, más encima venía un comentario y me han mandado una carta y una cartulinita así escrita y tal. Bueno, quedó precioso, me ha encantado. Entonces quería compartirlo con todas vosotras y veis, se me fastidia el móvil. Pero bueno, ahora sí que os traigo bien lo que es el regalo para que lo veáis. Que bueno, que sois unos amores, sois las mejores y un besazo muy grande para las dos. Y que os agradezco muchísimo el regalo y lo que lo habéis currado, que ha sido muy detallista todo, ¿vale? Entonces me ha encantado. Bueno. Voy a enseñar lo que es en sí el regalo. Entonces, bueno. Me llegó todo en esta caja. Esta caja, bueno, pues ya la saqué. Entonces, bueno, venía todo en esta cajita. Que bueno, por ahí venía escrito lo de Piluquina y tal. Con sus florecitas que me habían pintado. Todo súper cuco. Y bueno, aquí dentro tengo, pues son todas las cosas que me han enviado. No he querido quitar nada, ni los papeles, ni nada. Así que bueno, voy a enseñar así un poco todo. Primero, estas velas, que son súper bonitas y que huele, bueno, cuando abrí la caja, olía genial todo porque huele a estas velas y que son un olor muy, muy agradable. Entonces, bueno, esta es una de las velas. Luego me enviaron dos lacas de uñas de la marca Yes Love. No sé si se verá. Como no sé cómo va muy bien esta cámara, pues no sé cómo enfoca. Entonces, bueno, una es el tono 17 y otra es el tono 608. A ver si lo puedo girar bien. 608. A ver si ahí se ve. ¿Qué es lo que pasa? Que me han encantado porque son justamente los colores que a mí me suelen gustar. Colores llamativos, que se vean. Primero este es un rosa super fucsia. Ese es un tono más coral con brillito, pero que luego queda una especie de mate. Los de Yes Love hay varios tipos y esos son los que a mí me gustan porque son muy muy raros, entonces me gusta muchísimo. Bueno, luego me mandó de Vera Valenti pues este eyeliner en negro, luego un gloss súper bonito que es Eiko Paris, brillo de labios que tiene por dentro, pues ahí se puede ver una especie como de flor en su interior, ahí se ve bien. Bueno, pues preciosa, me encanta y además huele muy bien y ya la he utilizado. Luego de también de la marca Vera Valenti me envió esta sombra en formato así en stick, que es como tipo crema. Ahí veis el tono. Luego pues esta paleta de sombras también de Vera Valenti, que son preciosas, son todas con brillo. La negra es que me vuelve loca, me gusta muchísimo. Y todos los tonos son fantásticos. Seguro que haré algún look con alguna de estas sombras, ¿vale? Entonces, bueno, como ya os iba contando, seguro que acabaré haciendo un look con alguna de estas sombras. Luego me mandó otro colorete, también de la marca Vera Valenti, en tonos como. Pone aquí que es color ébano, es como un marrón oscurito. Que me va a venir genial porque ahora, entre que si cogemos tonito y para marcar pómulos y tal, me gusta mucho. Luego este collar que me mandó, que es súper veraniego, muy bonito. Luego otra paleta de sombras de la marca Essence, que vienen rosas y marrones, es el tono 05, pues a una le interesa. Esta barra de labios de Vera Valenti también.
Luego, ¿qué más? Pues otra paleta de sombras en tonos verdes y marrones, también de Vera Valenti. Y bueno, aparte de todo esto, bueno, pues venía todo en cajas, me mandó una cartita muy bonita, con pegatinitas ahí puestas y todo, genial, me encantó la carta. Luego pues una cartulina. Bueno, me mandó esta cartulina que pone felicidades, Piluquina, que se me va. Para ganadora más original y merecedora de este premio, te mandamos 1000 besos y te deseamos que disfrutes de estos premios, Eriquita José. Han sido súper detallistas, esto venía así en papelitos envueltos. Cada papel, o sea, cada regalo venía escrito una cosa. Por ejemplo, en este venía, esas cositas son de la misma gama. Una cosa bonita para otra aún más. Estos colores están muy de moda. Este venía para darle un poco de color a la vida. Y este venía el gloss metido en este, que era como forma de caramelo. Ya el pobre ya está. Ah, bueno, quería darle de verdad muchísimas gracias a Eriquita José y a su madre por todos los regalitos que me han enviado. Que sois unos amores, que os lo agradezco de verdad de todo corazón. Me han encantado los regalines, los detallitos que habéis puesto y todo. Y bueno, pues espero volver pronto porque, como ya sabéis, tengo mi móvil estropeado y no sé cuánto tiempo tardaré en volver. Bueno, pues un besito y adiós. Espero que me esperéis.